comienzo de verano aquí en Estepona, en el cual tenemos noticia doble: la primera piedra hoy del hospital tan esperado y demandado por todo lo esteponero y que va a dar cobertura a la comarca, y que claro, después de tan memorable evento, un hito para Estepona. Por supuesto, otro hito es los chiringuitos que tiene Estepona. Hemos hecho aquí esta parada en el Madero para refrescarnos, darle las felicitaciones también a todos los Juanes. Así que hoy, fíjate cuántas cosas tenemos que celebrar, Óscar. Fantástico, si es que estamos verdad. En el día perfecto. Primero, buenas tardes, encantado de que estén aquí. Quiero felicitar personalmente a José María García Urbano por la excelente gestión que está haciendo. Sinceramente, estamos todo el pueblo agradecido. Esteponeros y no esteponeros. Yo soy esteponero por adopción, pero me alegro de haberme encontrado con este lugar en el mundo. Es un pequeño rincón del paraíso. Y bueno, gracias por venir. ¿Qué les puedo decir? Gracias a ti siempre que estamos contigo. Mira, no tenemos mucha ocasión, pero cuando tenemos un ratito de estar contigo, siempre que es agradable charlar. Y bueno, con esa simpatía que nos reímos, que te fluye natural, siempre con ese buen carácter, teniendo un negocio y llevando tanto personal, dando tantos puestos de trabajo, estás siempre con esa sonrisa. Yo creo que no es tan fácil. Es que es mejor sonreír que llorar, ¿no? Aquí tenemos, somos con mi esposa y yo, 22 personas trabajando. Y en el 11 y 11 son 12 personas, que se dice pronto, ¿eh? Todo dado de alta, todo legal, que eso cuesta un poquito más. Bueno, incluyendo los músicos que vienen a veces a tocar. Están todos legalmente dados de alta. Bueno, acabamos de empezar la temporada estival, el verano. Queríamos conocer la carta del verano de Madero, las cosas típicas, que viene siempre el extranjero, los madrileños, de todos sitios vienen aquí, claro, pues a degustar la comida del Mediterráneo, pero hablando de las especialidades, porque creo que podemos encontrar de todo, ¿no? Sí, aquí realmente tratamos de que lo que ofrezcamos sea lo mejor, como siempre, de temporada. El mejor producto de cada etapa está tratando de brindarse al público. En el chiringuito, básicamente son pescados y mariscos nuestra propuesta. Tenemos, bueno, por supuesto, una gama de ensaladas muy buena, y dentro de lo que es el pescado y el marisco, lo que más resalta o la gente viene buscando es el espeto de sardina, que además se complementa con espetos de doradas, de calamares y de gambones. Es lo que la gente busca. Estuvimos participando hasta hace poco en la ruta del espeto de la provincia de Málaga. Salimos octavo entre 96 participantes. Y ahora el día 30 tenemos que competir en Marbella para ver si logramos el primer puesto o acercarnos un poquito más. Eso para nosotros es un logro espectacular y un honor haber podido participar primero y estar tan bien ubicados, ¿no? Fíjate, nos acaban de poner este platito de sardina, que es una cosa muy típica, son sardinas de aquí de Málaga, se conocen por el tamaño, las malagueñas, y que, bueno, pues además de todo el alimento que tiene, es súper necesario para la salud, que la sardina toda tu historia de salud. Es de lo mejor que pueda conseguirse, de verdad que sí. Contra el colesterol, contra la gordura, contra todo. Esto es. Y además tiene efecto afrodisíaco, me han dicho. No vea. Mira, que es muy importante, además, muchas cosas, porque también tenéis para hacer carnes, que sí. Vemos ahí también un plato acá de carne, vemos de todo, con lo cual es atractivo. Además, me comentabas, Óscar, que tenéis también cenas temáticas, que eso es muy bonito, porque el que viene quiere también disfrutar. De todo, ¿no? Sí, hace años ya estamos con una gama de conciertos, los llamamos conciertos al atardecer de los días domingo. Empezamos temprano porque a las 12 de la noche tratamos de que ya la música no moleste a los vecinos, y vamos cambiando de temática, por lo cual el fin de semana pasado tuvimos un DJ con Deep House, el anterior tuvimos un grupo de aquí de Estepona que hacían saxo y guitarra, el anterior tuvimos Bossa Nova, este fin de semana nos toca un grupo de aquí de Estepona que son magníficos, se llama Como en Casa, les recomiendo verlos. Van a empezar alrededor de las 9:30, hoy, día de San Juan, en realidad va a pasar a ser San Juan mañana, ¿no? Pero para la noche de San Juan tenemos el grupo Como en Casa, son un trío de Estepona, magnífico, hacen flamenco fusión, y el domingo tenemos un DJ con Deep House, que es algo fantástico, siempre al atardecer. Fíjate que es verdad que la gente luego no se quiere meter en casa temprano, quiere disfrutar de eso, una musiquita y tal, y aquí tenéis los permisos, porque eso es otra, el tema de permiso, pero aquí ese problema no lo tienen, ¿no? No, gracias a Dios no. Hemos tenido en algún momento algún problemilla, pero ya la gente ha entendido que lo que intentamos es regalarles una opción más de nivel internacional y con la mejor onda, sin tratar de molestar a nadie. Esa filosofía y ese respeto también al prójimo es maravilloso.
Fíjate que cerquita estamos de la playa, tenéis aquí también las hamacas, el centro. Bueno, es que aquí no hay, vamos, no hay un pero, ¿no? No se le puede poner un pero a esto. No, realmente estamos en el corazón del casco antiguo, es un lugar mágico. Hoy día, creo que sin hablar de más, es una de las ciudades más bonitas de la Costa del Sol. Se lo ha ganado pulso a pulso y toda la ciudad participó de esta alternativa, ¿eh? ¿Qué fue lo que te enamoró a ti de Estepona para poner dos negocios, no uno? La entrada, no, eran tres, ahora tengo uno en venta, pero me quedé con dos. La entrada, yo vine de Cádiz, donde tengo familia, y cuando entré por la carretera venía de Cádiz hacia Estepona, la vi tan bonita esa entrada que realmente me enamoró. Y después los amigos que tenía aquí, con los cuales tomé contacto, me hablaron tan bien que sinceramente es un excelente lugar para vivir. Que sí. En pocos lugares se puede vivir tan bien como aquí. Viajamos mucho con mi esposa y cuando regresamos nos preguntamos siempre dónde fuimos, qué bonito era, ¿no? Pero el regreso es fantástico, sinceramente. Esto no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo. Bueno, también quiero preguntarte por el nombre del chiringuito, sí, el Madero, que le llamamos normalmente a la policía, a la Guardia Civil, ¿no? Sí, sí. A ver, vienen los Maderos. Pues nosotros le pusimos el Madero porque era de madera. Y en Argentina hay un lugar muy bonito, turístico, que se llama Puerto Madero. O sea, que coincidía, para nosotros era un emblema. Ahora resulta que después nos enteramos de que tenía que ver con la policía. Pero mejor, porque sinceramente hay un montón de gente que no ha entrado pensando que yo era un madero jubilado. Así que nos vino fantástico. Qué simpático. Bueno, la verdad, entonces, ¿qué horario tenéis aquí, Oscar? ¿Qué horario de apertura tenéis? Abrimos a las 10 de la mañana. Con desayunos, a las 11 llega Felipe, que es nuestro encargado de playa, un máquina total, un genio y muy solícito y una gran persona. Y a las 12 de la noche más o menos cerramos la cocina. Puede que alguien quede tomando alguna copita, alguna historia, pero tratamos que de las 12 de la noche ya la cosa quede terminada, porque a las 10 de la mañana hay que volver y estar lúcido y lucido. ¿Y eso todos los días? Todos los días, no cerramos jamás. Nunca. Nosotros, mi esposa y yo, no paramos ni un día, desde que abrimos hasta que cerramos. ¿Y en invierno, Oscar? En invierno esto se cierra a mediados de octubre, cuando el clima empieza ya a no ser ideal para la playa, y lo vallamos todo y queda como si fuera un gallinero. Queda bien, pero queda cerradito, todo empetado aquí dentro, y hasta la siguiente temporada, que es en abril, mediados de abril. La limpieza, todo, claro. Eso está genial, pues de verdad, enhorabuena, Oscar, porque si nos quedamos encantados con tu participación también en el libro de Estepona, Pasión por Estepona. Aquí estamos más encantados todavía, que estamos aquí, fíjate, de lujo total, en un paraíso, en el Madero. Brindamos ya por la temporada y porque tenga mucho éxito. Feliz verano a todos ustedes. Pasadla bien. En Estepona los esperamos.